¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, SEAT Ateca 2021. ¡Vamos con este video! Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda que todos los días estamos subiendo contenido. Si eres nuevo en el canal, quiero recalcarte que vamos a hablar de este producto con 6 pilares fundamentales: plataforma, diseños, motorizaciones, versiones y precios, seguridad y su nivel de equipamiento. Arranquemos. Como tal, el SEAT Ateca es un SUV del segmento C que la marca española SEAT empezó a comercializar en el trimestre del año 2016. Este es el primer SUV de la marca, ubicándose entre el SEAT Arona y el SEAT Tarraco. Entre sus competidores directos se encuentran el Citroën C5 Aircross, Ford Kuga o Ford Escape, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Toyota RAV4, Peugeot 3008. También compite contra el Volkswagen Tiguan y este de aquí comparte plataforma directamente con el mismo. Aunque SEAT es una empresa española, hace parte de la empresa motriz Grupo Volkswagen. La plataforma utilizada en el modelo es la famosa MQB del Grupo Volkswagen, compartida entre el segmento B, C y algunos vehículos del segmento D. Sin embargo, el diseño general está basado inicialmente en el Volkswagen Tiguan. En esta ocasión, esta plataforma del segmento C es un 5 puertas, 5 plazas, motor delantero transversal, tracción delantera o total. Hablemos ahora del diseño desde la utilidad de este producto. Tenemos una longitud de 4,363 m, un ancho de 1,841 m, un alto de 1,601 m. Su distancia entre ejes son 2,638 m. Su capacidad en baúl son 510 litros y 480 litros en versiones 4-Drive. Si hablamos del aspecto diseño como expresión visual, es una camioneta realmente preciosa. Sus luces son una expresión visual más al tipo de Cupra. Su parrilla central es bastante pequeña, dándole mucho carácter. En la parte trasera no vemos cambios notables. Lo que sí podemos demarcar es la famosa línea contorno, la cual rodea 360 grados este producto. Y esta es la línea diferenciadora del grupo Volkswagen. Encontramos contornos de pase-ruedas en 360 grados, convirtiendo al SEAT Ateca en un producto un poco versátil, dándole un tinte crossover para un vehículo versátil, tanto para la ciudad como fuera de la misma. Hablemos ahora del paquete de motores para la versión 2021. 5 en total. Tenemos 3 motores a gasolina y 2 diésel. El primero es el turbo TSI de 1 litro y 110 caballos de potencia. Este está disponible con tracción delantera y transmisión manual de 6 marchas. La siguiente variante es la TSI 1.5 litros de 150 caballos de potencia. Aquí el sistema de tracción es delantera, contamos con 2 transmisiones, una manual de 6 marchas o una automática DSG de 7 velocidades. El motor más potente de esta línea es el turbo TSI 2 litros, de 190 caballos de potencia. Aquí la transmisión es automática de 7 marchas DSG y tracción 4-Drive, lo cual significa tracción a las 4 ruedas de forma inteligente. Los últimos 2 motores son turbodiesel TDI, 2 litros de 115 y 150 caballos de potencia. Las cajas acopladas de 6 marchas de forma manual o DSG en la versión 150 caballos, tracción delantera o 4-Drive. Hablemos en ese momento de versiones y precios. Desaparece la Excellent por una ahora denominada Experience, y esta Experience está un poco más centrada hacia el tipo de conducción entre comillas off-road, pero más propiamente dicho un tipo de conducción versátil. También estarán disponibles las versiones Reference, Style y FR. En cuanto al tema de los precios, definitivamente se los voy a quedar debiendo, ya que no queremos especular acerca de esto. Y no tenemos una base por donde arrancar en cuanto a precio respecto de este producto. Sin embargo, creemos que los precios se van a mantener para el Mercosur. Hablemos en este momento de su nuevo nivel de seguridad. Esperemos que llegue al Mercosur.
Aquí contamos con una tecnología de seguridad bastante completa, desde sistemas de frenos con ABS, EBD y BA, control de tracción, control de estabilidad, sistema de tracción inteligente, 4Drive dependiendo la versión. Este sistema tiene una vectorización especial a cada rueda donde se va a entregar la potencia de forma eficiente para no perder adherencia con el suelo. Tenemos sistema de freno de parqueo electrónico con función auto-hold y sistema o ayuda de arranque en pendientes, 6 y 7 airbags dependiendo el mercado. Contamos con sensores activos de parqueo, sistema de cámaras con visión 180 grados hacia la parte de atrás o versión 360 grados, sensores de punto ciego más tráfico cruzado trasero. Como tal, se trata de un excelente producto en todo el sentido de la palabra. Ahora incluirá sistema proactivo en seguridad. Aquí encontraremos los siguientes ítems: control crucero adaptativo y predictivo, alerta de colisión frontal, detección de peatones, animales y ciclistas, permanencia en carril y ayuda involuntaria de salida del mismo. Como dije en un principio hablando de la seguridad, esperemos que estos productos vengan así armados para nuestros mercados. Hablemos ahora del tema equipamiento. Pasamos de tener una pantalla de 8.25 pulgadas a una de 9.2. Esta incluye Android Auto, Apple CarPlay y mapas. La nueva actualización de Android Auto y Apple CarPlay se hace de forma inalámbrica. El cuadro de instrumentos es virtual digital de 10.25 pulgadas. Este sistema de infoentretenimiento puede conectarse a internet para recibir información de tráfico en tiempo real, también ubicación de estacionamientos. Me llama la atención el nuevo diseño de este timón. Creo que se ve muy lindo. El contorno de todo el diseño general es muy parecido al que ya nos tenía acostumbrado la marca. Los cambios son realmente sutiles. El sistema de aire acondicionado automático de doble zona y conductos para la segunda fila de asientos. Aunque gran parte del diseño interior no ha cambiado, los materiales siguen siendo de alta calidad. La cojinería está recubierta en piel, ahora con paletas a los costados para abrazarte y centrarte en una posición de conducción. La cojinería, y dependiendo del mercado, puede ser en tela, cuero vinilo o cuero real. En definitivo, el SEAT Ateca 2021 tiene todos los argumentos para ganar dentro del segmento C. Esperemos que para el Mercosur su precio no castigue tanto nuestros bolsillos. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, esto fue Noticia Internacional, primer vistazo digital SEAT Ateca 2021, con características de Cupra. No siendo más, y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión.